Leticia Ramírez Amaya, quien hasta hoy fungía como directora de la Oficina de Atención Ciudadana, será la nueva secretaria de Educación Pública. El inicio de su historia profesional y académica se remonta a las aulas años atrás. Leticia Ramírez es maestra en educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, además de tener la carrera trunca en Antropología Social. Fue maestra de aula por más de 12 años. Fue coordinadora de Atención Ciudadana cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Inició en el cargo en 2006 y lo desempeñó hasta 2012, sirviendo en la administración de Marcelo Ebrard. Entre 2012 y julio de 2018, fungió como asesora de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. En su último puesto como directora de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, dedicó su tiempo a atender propuestas, solicitudes y quejas de los ciudadanos. Recibía a los ciudadanos en la Puerta 8 de Palacio Nacional, así como en las conferencias y giras del presidente de México. ¿Contenta por ese nombramiento que hace el Ejecutivo Federal? Feliz. Feliz. Feliz para una maestra, para una gente que ha luchado siempre por la transformación. La verdad es que esto es muy importante. Por la tarde, se reunió con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para acordar la transición de la dependencia que permita reforzar la política educativa del gobierno federal. Destacaron los objetivos del rediseño curricular en todos los niveles de enseñanza, así como el avance de los programas Becas para el Bienestar, Benito Juárez García y La Escuela es Nuestra. Por su parte, Leticia Ramírez refrendó su interés por fortalecer la dignificación de la labor docente, reconocer su profesionalismo, vocación y compromiso con la comunidad. Con información de Mónica Esquivel, Canal 14.